The Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erika Araujo y en esta ocasión voy a abordar un tema que me parece muy importante. La visita del presidente Barack Obama y el primer ministro Stephen Harper a México, que se reúnen precisamente para hablar acerca de las relaciones trilaterales entre México, Canadá y Estados Unidos. Como ustedes saben, en esta reunión se abordarán varios temas. Por un lado, el tema de la seguridad, que es un tema vital para estos tres países. En segundo lugar, abordarán también el tema del cambio climático, un tema que, por supuesto, está en la agenda internacional. En tercer lugar, se hablará también del tema energético, que este será uno de los temas fundamentales que se tratarán en esta cumbre. Y, por supuesto, un tema que no pueden dejar de largo es el tema económico, el desarrollo económico en América del Norte. Sin embargo, hay dos temas que dejaron fuera en esta reunión. Por un lado, el tema de la migración, que es un tema fundamental para los mexicanos, y el tema de las visas canadienses para los mexicanos. Estos dos temas no serán tratados durante esta reunión, sin embargo, esperemos que lo retomen en las reuniones bilaterales que se generen entre los diversos países. Y bueno, en ese sentido, me parece importante decir que todo esto nos lleva a una conclusión. Estas reuniones tienen un solo objetivo, que es generar ese vínculo estrecho entre los tres países que tienen como objetivo trabajar conjuntamente en los temas de seguridad, de materia energética y, por supuesto, una reunión breve en donde se buscará estrechar las relaciones entre estos tres países y, por supuesto, trabajar de manera conjunta en dos temas fundamentales, la seguridad y el comercio para América. Comentó para Blue Report, Eric Araujo. The Report, el mundo desde México.